En el Centro de Jubilados y Pensionados Emilio Mitre hay actividades, pero también están anunciando que el miércoles 5 de octubre se van a entregar las semillas. Esto es para la huerta, así que ténganlo en cuenta. Será a las 10 de la mañana en French 228 y tiene otras actividades para los afiliados de PAMI y actividades también, servicios de gabinete. Así que pasen ahí por el Centro de Jubilados y Pensionados Emilio Mitre, French 228, y seguimos con el Centro CONIN, que está organizando junto a los flamencos, esto que ustedes ven, una competencia 12K, 6K y 3K, será el domingo 6 de noviembre en la pista de atletismo municipal en el Parque de la Salud. Pero usted se puede informar e inscribir en www.losflamencos.com.ar. La inscripción es de 3.000 pesos y es a beneficio, obviamente, del Centro CONIN. Coral Junín presenta Por Amor al Canto. Festejan los 30 años de actividad en el Teatro de la Ranchería. El domingo 2 a las 20, este domingo, con la participación del Coro Parambí, del Coro Corolengo, del Coro Orfeón Madrigal, del Coro Aires de Música. El valor de la entrada, un alimento no perecedero destinado a los comedores Los Totoreros y Rinconcito de la Vida. Y tenemos otra información que tiene que ver con esta foto que ustedes están viendo en pantalla, para contarles que el programa municipal Esfuerzo Conjunto ha hecho, junto a la gente del barrio La Merced, ha hecho posible la adquisición de cámaras de seguridad. Esto a través de una reunión en el Centro de Operaciones y Monitoreo, los miembros de la Sociedad de Fomento del barrio, que son los que están en pantalla, Ricardo de la Fuente, Antonella Freda y Antonella Mendoza, fueron recibidos allí por el director de seguridad, Marcelo Loyola, y del Centro de Operaciones y Monitoreo, Raúl Orrico. En esta reunión, los vecinos hicieron entrega de 2 cámaras de videovigilancia para ser instaladas en el barrio y vinculadas al Centro de Operaciones y Monitoreo. Y también vamos a otra información que tiene que ver con la inscripción en la Escuela de Educación Técnica número 1 para el ciclo lectivo 2023 para primer año. Ahí dice del 26 al 30 de septiembre, que sería mañana, de 8 a 11 y de 13:30 a 16. Pero me informan que se va a extender una semana más, o sea, que va a estar hasta el 6 de octubre, que es jueves, hasta el próximo jueves. ¿Por qué? El viernes es feriado, así que hasta el 6 de octubre, entonces, esta preinscripción 2023 en la Escuela de Educación Técnica número 1 para primer año, ténganlo en cuenta.